mi caso, no sé, sabría exactamente, pero fueron varias cosas, ¿no? Creo que de alguna manera buscar un espacio dentro de este gran espacio que es la ciudad, buscar lo que se dice, buscar la identidad, pero digamos no de una manera formal, ¿no? De la identidad nacional, sino la identidad propia, la identidad personal, digamos, ¿no? O sea, uno qué cosa es. Entonces, cuando entré a la universidad, que es San Marcos, mi búsqueda fue directo a eso. Casi a los 2 meses me compré una zampoña con un compañero y teníamos clarísimo que queríamos tocar ese instrumento. Quizás por todo este cúmulo de razones. Entonces, pasó que fue mágico, inmediatamente pasó un estudiante, nos vio tocando y nos preguntó qué hacíamos con el instrumento, se puso a tocar y me invitó a un grupo de Sikus con el cual tengo la suerte de tocar hasta el día de hoy. Se ejecuta solamente con zampoñas, con Sikus, ¿no? Es una banda de Sikus, una orquesta, un ensamble, un grupo, un conjunto, se le puede decir, de instrumentos de viento y percusión, que ya de por sí tocarlos de esa manera plantea una forma instrumental, ¿no? Que es tocarlos de manera colectiva, o sea, en banda, en grupo, y tocarlos básicamente al unísono, como se dice, todos hacen la misma línea en el mismo momento. Básicamente, ¿no? No hay ese concepto más europeo contrapuntístico que sí está en otras expresiones populares también, ¿no? Por ejemplo, en un grupo criollo está la guitarra que hace el bordón y puede estar. No hay ese concepto, sino hay más bien el concepto unísono, que ese concepto creo que no está preciso. Habría que buscar otro concepto, el que sigue toda la línea melódica en el mismo momento, pero con sutiles y variadas diferencias en la ejecución, ¿no? Pero es las zampoñas, las flautas de pan, los sikus, que es lo mismo, siguen todos la misma línea acompañados por la percusión. Y que plantea un concepto de tocar casi siempre o siempre acústicamente, ¿no? Es decir, sin amplificación. Porque la manera como se ensamblan los sonidos es muy móvil. Entonces, es difícil, hasta ahora no he visto la manera de amplificar a un grupo Sikuri en vivo y que esta amplificación represente sonoramente la riqueza que se produce en vivo, que se da de manera acústica. Entonces, amplificada, me parece que hasta hoy técnicamente no se ha resuelto. Entonces, siempre hasta ahora he visto la manera en que tiene que sonar es acústica, y eso plantea una diferencia, porque a hoy todos los instrumentos, incluso el que ejecuta violín en la danza de tijeras o el arpista, ya tiene un sistema de amplificación y ya está pensando en el proceso de ser amplificado. Entonces, esto es una diferencia también notable, ¿no? Y sobre todo hoy es importante cómo, digamos, las necesidades sociales, culturales, han ido modificando también, ¿no? Entonces, en la música Sikuri, básicamente lo que se da es esto acústico, ¿no? Lo que plantea tocar en espacios abiertos, eso va a plantear un contexto, ¿no es cierto? Entonces, va a plantear también un público, una forma de la gente que está escuchando, que no está tocando, está participando también sonoramente, acústicamente, quizás no de una manera frontal, sino circular.
también cómo se da el sicuri danzando, porque esta forma acústica permite una movilidad también, entonces se danza, entonces es música y danza, ¿no? No se amplifica, ya nos plantea varias cosas distintas o particulares de la música sicuri. El sicuri desarrolló como una forma de identidad ideológica, y yo creo que encima de eso es como una forma corporal del ser humano, ¿no? Que es una forma bien básica, ¿no? Que es la de danzar sobre la tierra, ¿no? La de pisar la tierra, ¿no? Que es una forma primaria, primigenia, que ha descubierto el ser humano de expresarse, ¿no? Seguramente desde las primeras épocas en que el ser humano empezó a desarrollar la actividad de la danza o de la música. Entonces, esta forma que desarrolla el sicuri tiene que ver con esas formas, ¿no? Dar vueltas en círculo, girar, a la vez estar tocando, estar pisando la tierra, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hay cosas que se han ido modificando, que se van adaptando, pero justamente creo que una esencia no se está perdiendo. Más bien, como que en este momento se ha ido tratando de cimentar esencias, ¿no? A veces de una manera muy ideológica, muy racional, pero hasta el momento yo no observo que se esté perdiendo. Sí, me parece que la técnica se va desarrollando, ¿no? Y se va aprendiendo, pero es el producto de la necesidad individual de la expresión, ¿no? Yo creo que es eso, porque puede ser una cosa muy formal, que uno se inscribe, uno dice quiero aprender y me voy a dedicar tantas horas, por supuesto, ¿no? Pero esa dedicación, esa exclusividad va a partir de esa necesidad de expresar también y de comprender también, de comprender el instrumento, es como aprender un idioma y aprender, primero uno aprende la gramática, lo general, pero a expresar los detalles, ¿no? La expresividad, los giros, las ideas, uno lo va aprendiendo seguramente conviviendo, pues un montón de tiempo, ¿no? No puedo aprenderlo en una academia, a uno le enseñarán pues el inglés, por más de que sea un montón de años, pero cómo expresarse, las sutilezas del inglés, a entender el idioma, va a llevar seguramente mucho tiempo, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje y el pensamiento, en este caso el pensamiento musical. Para mí es enfrentarme a descubrir quién es uno, ¿no? A definir quién soy. Creo que toco para vivir, ¿no? O sea, no para sobrevivir, no para ganar dinero y alimentar, sino para vivir, ¿no? Es respirar, tocar es respirar, es alimentarse cada día también, ¿no? Yo creo que te podría decir cómo podría pensar yo en Dimitri Manga, ¿no? Porque estaría difícil cómo tendría que pensar el resto. Yo pensaría en mí como alguien que está acompañando el sonido, ¿no? Que está soplando para empujar el sonido, para empujar la energía, ¿no? Y en realidad nuestro soplo puede ser muy insignificante o puede ser muy significativo también. Pero creo que el hecho de soplar es una, y de respirar es un acto tan inocuo a veces, ¿no? Que no estamos pensando en eso, ¿no? No estamos pensando cada respiración que hacemos, pero cuando soplamos para hacer sonar, sí estamos pensando en eso, estamos siendo conscientes de nuestra respiración, ¿no? Y creo que eso es
es una conciencia, una forma de ser consciente como ser humano, ¿no? Respirar es ser consciente. Entonces yo pensaría en mí como que cada vez que respiro estoy tratando de ser consciente de estar acá, vivo, ¿no? En el planeta. Que nos tomemos el tiempo para escuchar más allá de lo aparente, digamos, ¿no? Lo aparente sería el producto que está afuera, ¿no? Claro, el que no es músico no tiene que darse esa tarea, ¿no? Me dirían, o sea, bueno, consumo la música, ya está. Pero creo que frente a cada cosa, ya sea la plástica, o sea, las formas, el sonido, el movimiento, y en realidad a todo, ¿no? Si tomamos el tiempo de ver mejor, de escuchar, de percibir, ¿no? Podemos empezar a comprender mejor, ¿no? A comprendernos mejor y a comprender todo mejor. Tomar el tiempo, ¿no? Tener el tiempo, tener la sensibilidad de escuchar eso, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? No tiene que ser la misma forma para todos, pero tomar el tiempo y tratar de tener conciencia de eso, una conciencia corporal, ¿no? Y seguramente que eso nos va a ayudar a estar más conectados entre nosotros, más conectados con nuestro tiempo y con nuestro espacio.